Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Adoremos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Venid, postrémonos por tierra, bendeciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Juan Diego, Cuautlatotzin. Sus cantos.
cosas dejaré y el reluciente por mí abre sus alas. Dancemos, cantemos, porque tú nos recuerdas que vivimos en la tierra de y se quedan de nosotros también.
carta a los romanos. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Llena el corazón,
Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aclamémosle diciendo: Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre, como nos enseñó el mismo Jesús. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor a la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón e inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la humillación de cielo y tierra. Engendraste a tu santo creador, siempre virgen. Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Podemos ir en paz, nuestra oración ha terminado.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Hoy, hace 487 años por primera vez, nuestra Madre Santísima de Guadalupe tuvo ese diálogo tan hermoso con nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin. Hoy que es su fiesta y en esta Eucaristía que nos honra la presencia del vicario de la sexta zona de pastoral San José de nuestra Arquidiócesis de México, el muy digno Padre José Antonio Carballo García, estamos celebrando a nuestro queridísimo San Juan Diego Cuautlatoatzin. Nos acompañan los grupos de pastoral indígena de la Basílica, bienvenidos, y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en este día. Padre Antonio, bienvenido, lo recibimos a usted y a los sacerdotes que lo acompañan con un muy cariñoso aplauso, deseando que su ministerio sea siempre bendito bajo el manto de Santa María de Guadalupe. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a encender la segunda vela del tiempo del Adviento, reconociendo este itinerario para llegar a Jesús que viene a salvarnos. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo gloria a Dios en el cielo y en la
Cristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Encomendamos también el ministerio del Monseñor Palencia, que es su aniversario de ordenación. Oremos, Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Cosecharán aquellos que siempre
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos vienen de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el 15º En el año 15º del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado
toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Es un gozo poder reunirnos en este lugar al que hemos anhelado venir, al que hemos venido con toda disposición para entrar en la presencia del Señor por mediación de Nuestra Señora de Guadalupe y con la intercesión de San Juan Diego. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. La realidad a la que todos los días nos enfrentamos en nuestra vida nos pone delante de situaciones que nos causan a veces aflicción y luto. Pensemos en la enfermedad de un miembro de nuestra familia que nos lleva a colocarnos una vestidura de dolor, porque muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo. Puede ser tal vez la dificultad que vivimos por los problemas en el trabajo, que nos meten en esta indumentaria de dolor porque no sabemos cómo hacer para solventar nuestros gastos. O si miramos a nuestra misma realidad como nación frente a la delincuencia y a la violencia, parecería que el vestido de luto y aflicción no pueden ser retirados de nosotros. Esto ha sucedido de una manera simbólica al pueblo de Israel, que ha cargado con la vergüenza de la opresión, el destierro y el abandono. Este pueblo se siente como una madre en luto que ha perdido a sus hijos y no sabe más que llorar por su pérdida. Algo semejante sucedía a nuestro pueblo mexicano en aquellos años en que Santa María de Guadalupe se apareciera a los hombres y mujeres de esa época y sentían sin duda una tristeza y desolación de haber perdido su cultura, sus raíces, sus propios hijos. Así ha quedado constatado por muchos poemas y relatos donde la depresión parecía algo habitual. El día de hoy, la palabra de Dios que se nos ha dirigido está llena de esperanza y llena de amor. Es un Dios que marca su relación con el hombre por el amor, y el hombre reconoce esa fuerza del amor de Dios en el salmo que hemos cantado. Y en el profeta Baruc, el llamado de Dios es a quitar el vestido de luto, a levantar la mirada frente a estas situaciones difíciles de la vida. El Señor se acerca a tocar ese dolor y a sanarlo. Se compromete a rebajar los obstáculos representados por las colinas y los montes, haciendo que podamos pasar con libertad en la vida. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro
hacia la gloria prometida por el Señor. Esta es la promesa. Basta abrir nuestro corazón para dimensionar que el Señor, en el anuncio del Adviento, viene a salvarnos. Viene a renovar en nosotros la esperanza de la cercanía de Dios. No es esto un idealismo, porque en Cristo ya se ha hecho realidad. Es cierto que ante el luto y el dolor podemos llegar a dudar de que esta nueva visión de la vida, o pensar que es algo ficticio o una mentira. Pero precisamente al inicio del Evangelio de hoy se nos muestra como un momento concreto, histórico y real. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, nos cita un acontecimiento histórico y en él podemos mirar que el Señor nos abre un horizonte, porque es cuando la voz anuncia a Jesús que viene a salvarnos. Por eso, en medio de todas esas situaciones, el Señor Todopoderoso presentará a su Hijo en la humildad de la carne. Juan será el portavoz del anuncio gozoso del Mesías. Ha resonado una voz en el desierto y hay que intentar escucharla. Es en Jesús de Nazaret en quien podemos sentir la presencia cercana de Dios en nuestro mundo, su vida en medio de nuestra historia y su presencia para darnos una nueva manera de vivir, para hacer realidad el proyecto de Dios. Este segundo domingo del Adviento, pues nos lleva a reconocer cuáles han sido nuestros vestidos de aflicción y mirar con claridad qué cosas nos han sometido al dolor y sufrimiento, mirarlas sin miedo para que el Señor las transforme y nos haga vestir un traje de fiesta, de esplendor y de gloria. El Señor nos sana con su cercanía al acompañar nuestra vida cotidiana para transformar nuestra propia existencia en algo nuevo. Esta invitación también tiene un segundo momento que hoy nos presenta el Evangelio en la persona de San Juan el Bautista. Estamos llamados a ser embajadores de esperanza. Somos invitados a ser precursores para gritar en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestros pueblos, que Dios quiere quitar nuestro traje de luto y aflicción para ponernos un traje de fiesta. Lo mismo hizo San Juan Diego, un hombre de los nuestros que supo llevar este anuncio a sus contemporáneos. Supo transmitir a su pueblo, con su familia y en nuestra ciudad la esperanza que nos da Santa María de Guadalupe. Hoy, cada uno de nosotros estamos llamados a no quedarnos con un traje de luto, sino a ser portadores de la realidad de la fe que nos hace más humanos, de la realidad de Dios que se ha encarnado para acompañar nuestra humanidad, donde lo podemos hacer en cada momento de nuestra vida, cada realidad en la que me muevo, como es en mi familia, en mi trabajo, en la relación con los demás, en la colonia donde vivo, ahí donde Dios quiere seguir mostrando su amor y su misericordia para todos. De pie.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confortados por el testimonio de fe de nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin, elevemos con confianza nuestra oración a Dios, Padre omnipotente y misericordioso. Decimos todos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de Santa María de Guadalupe, madre de tu Hijo, renueva la belleza de la Iglesia, esposa de Cristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de San Juan Diego, fiel transmisor de la verdad del Evangelio, da fidelidad y fortaleza a los perseguidos por causa de la fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de San Juan Diego, a quien llamaste a tu servicio para colaborar en la obra de María, manda numerosos y santos misioneros para la salvación de los hombres. Oremos. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de San Juan Diego, que se dedicó al servicio, custodia a todos los indígenas de la integridad y en el gozo de tu amistad. Oremos. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, que has elevado a San Juan Diego a la gloria de tu reino, otorga el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos. Oremos. Te pedimos, Señor, por el muy ilustre señor canónigo Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano, que celebra su 28º aniversario de ordenación sacerdotal. Síguele concediendo tu espíritu en abundancia para que él siga dando frutos santos en su ministerio y en su vida. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el señor presbítero Antonio Carballo, vicario episcopal de la Sexta Vicaría, para que el Señor le siga dando ese espíritu en abundancia y él pueda seguir dando frutos en su ministerio. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Dios de bondad, las súplicas que te hemos presentado y concédenos por mediación de San Juan Diego la gracia de saber estar prontos a escuchar tu palabra y ser anunciadores gozosos del Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda
a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yeah.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les pedimos que vean en los aviseros cómo continúa toda esta fiesta, estas grandes invitaciones para venir a celebrar la Santa Misa, las mañanitas, etcétera, etcétera. Ahí están los avisos. Dentro de todo eso, les recuerdo que el día 12 tenemos el Rosario del Amor Guadalupano también, como siempre, a las 7 de la noche, y los esperamos en la explanada del Bautisterio para iniciarlo este 12 de diciembre a las 7 también. Pero vean todo el cúmulo de cosas de estos festejos para que participen todos. Si no pueden físicamente, allá desde sus hogares, oren, recen, únanse a nosotros en esta gran festividad. Que Dios los bendiga mucho y muchas felicidades. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.